Hola amigos, Dora Aguirre aquí con Century 21 Americana. Y bueno amigos, no se autodescalifiquen ustedes mismos amigos. ¿Qué es autodescalificación? Es de que tú mismo ya dijiste, yo no califico para una casa. Y no sabes realmente porque todavía no has visto a un banco, una financiera. Esto pasa muy seguido amigos. Tengo clientes que por años decían y pensaban, no, yo no voy a calificar, es que mi ingreso o es que mi crédito, es que hace tiempo tuve una colección. Entonces, ¿qué sucede? Ni se arriman, amigos, con un banco, con una financiera o con un agente de bienes y raíces, ni se arriman, amigos, para hacer la pregunta. ¿Y qué pasa cuando finalmente logran tomar la decisión, se acercan y qué creen que pasa? Los aprueban así. ¿Por qué? Porque todos esos años tenían en la mente algo que no estaba pasando en su crédito y definitivamente ni se daban cuenta que los ingresos ya eran suficientes. Así que mi sugerencia para ustedes, si quieren calificar para comprar casa, lo primero que tienen que hacer es afiliarse, trabajar con un agente de bienes y raíces o con una bancaria, una financiera que les haga un acceso a toda su historial y vea dónde realmente están parados el día de hoy. Ellos van a querer ver ingresos activos por los últimos 2 años, van a querer ver su crédito. Pero como les digo, un error muy común que hemos visto es que muchos de ustedes están autodescalificando. Ustedes piensan que no califican, piensan que no tienen buen crédito, piensan muchas cosas, pero al final del día, cuando corren ese crédito, ¿qué creen? El crédito está bueno, está listo para comprar casa. Así que yo les pido definitivamente que vean y que primero vayan a ver un profesional antes de descalificarse ustedes mismos. ¿Por qué? Porque no quieren perder tiempo, amigos, y no quieren seguir con estos intereses que van subiendo, perdiendo la oportunidad de agarrar su casita. Así que nuevamente, preguntas, dudas que tengan, estamos aquí para ustedes 7 días a la semana. Muchísimas gracias.